NRG Stadium. Hoy vamos a pasar un poco más cerca del NRG Stadium. Allá está el Wyndham Hotel, que es un hotel lujoso, bien bonito. Como pueden ver, ahorita estamos doblando en la calle que se llama Kirby, que pasa a la orilla del NRG Stadium. Todo ese es el parqueo del NRG. Ahí está el majestuoso Coliseum, este NRG, el estadio donde juegan los Houston Texans. Vamos a introducirnos, a ver, como siempre. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a Leandro, el chatito, con el youtubero nicaragüense. Aquí estamos enseñándoles, aquí enfocándoles estas imágenes de este estadio grandísimo, que es el estadio donde juegan el fútbol americano aquí en Houston. Miren qué enorme es este estadio, el estadio NRG. Vamos a ver si nos podemos parquear a un lado aquí. Está cerrado la parte aquí. Mire qué bonito, ahí tienen los toros. Este es el parqueo. Está bien bonito el estadio. ¿Qué tal si le damos la vuelta, la otra vuelta de otro lado? Quiero demostrarle a ustedes otras partes. Pero bueno, vamos a ver. Aquí podíamos entrar, pero está cerrado. Y todo este es el parqueo enorme que hay aquí. Allá atrás hay un Holiday Inn también. Ahí está el hotel, ¿eh? Bien bonito, que se puede hospedar si visita la ciudad de Houston y quiere estar cerca del estadio. Ese es un buen. Aquí es un buen área también. Está el Stay America también, que se puede hospedar. El Residence Inn Marriott también allá está, miren. Todos estos hoteles están bien bonitos y están cerca del Centro Médico de Houston. Ahorita voy para allá, para el lado del Centro Médico. Voy ya le he hecho video a ustedes para este edificio donde está la oficina de ortopédica. Es una Foundren Orthopedic, se llama. Es una compañía bien grandísima de doctores que te hacen cirugía de las rodillas, de deporte más que todo, ¿no? Medicina de deporte. Si te lastimas un tobillo del pie o el codo de la muñeca, todo lo que tiene que ver con los dedos, los huesos y los pies, todo lo que tiene que ver con deporte y te lastimas la cadera y cosas así, ellos te pueden ayudar con eso. Parece que es buena clínica, pero me imagino que tienes que tener tu seguro médico, ¿no? El 90% de las personas que llegan ahí parece que son gente americana, blancas. Y me imagino que tienen seguro médico o Medicare. Que llegan bastante ancianitos, viejitos ya. Me imagino que tienen su Medicare. Mira, este es el... ¡Wow! Este es el gran hotel. Está bonito. También. El Resident Inn Marriott. Vamos a hablar a la derecha en la Main. Como les dije, esta es la calle Main que me va a llevar acá, allá abajo. Para acá abajo es el Centro Médico en la Main. Aquí compartiendo con ustedes estas imágenes que yo veo a diario aquí en la gran ciudad de Houston, para que ustedes puedan conocer también y disfrutar de estos videos, entretenerse un poco. Ese es el propósito del youtuber nicaragüense, para que usted se pueda entretener y sentarse un rato a ver algo diferente, otras imágenes diferentes en el área de Houston. Miren, voy a tomar esta foto, está bien bonita. Esta es la South Main por aquí.
Vamos pasando la North Brushwood. Está bien bonita el área por aquí. Hay árboles bastante que sobresales en la calle, como pueden ver. Dan sombrita bastante. Viene una muchacha bonita caminando, mira, con su perrito. Caminando ella. Caminando por ahí en las calles de Houston, haciendo ejercicio, amigos. Es bueno caminar. A ver si Rocío se me anima para que vayamos a caminar las 2 millas que caminamos al día. Ya tenemos varios días de no caminar. Ya llevamos el sábado, domingo, lunes, creo que no hemos caminado. El viernes pasado estuvimos ocupados. Ya llevamos como viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días sin ir a caminar. Ya son 8 millas que no hemos caminado. Caminamos 2 millas al día, ¿no? A ver si se anima Rocío para que vayamos a dar una caminata. Bueno, mis chatitos, me voy a ir despidiendo este video. Como pueden ver, ahí está. Mira, todo este es el centro médico allá. Para allá vamos a bajar ahorita. Vamos a hacer otro video que vamos para la Fanning. También en Willowbrook Cardio, otra compañía grande del corazón cardiovascular. Bueno, con estas imágenes preciosas, mira, el cielo está nublado, nos vamos a despedir de ustedes. Que Dios me lo bendiga. No se olviden suscribirse al canal y darle like a los videos. Aquí es la parte de atrás del receiving, de delivery de la compañía este del building. Que Dios los bendiga, mis chatitos. Hasta pronto. Yalla, bye.